Bueno, me he puesto un poquito cómodo porque este va a ser un video un poquito incómodo. En los últimos videos, bueno, he tenido comentarios de algunas personas que se dedican a hacer canales de YouTube. Bueno, en casi todos los videos tengo unos muy positivos y otros un poco menos positivos. Cuando alguien hace un video, es lo normal que haya críticas positivas y críticas negativas. Esto es así. Y me parece bien, es hasta deseable, porque entonces uno sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Es agradecido que la gente haga su comentario. Inclusive sería bueno, porque algunos dejan un no me gusta y está muy bien que hagan no me gusta, quiere decir que no le ha gustado el vídeo. Lo ideal sería que hicieran una crítica diciendo por qué no le ha gustado el vídeo. Sería fantástico, porque entonces uno sabe a qué atenerse. Por ejemplo, tengo mi amigo David, que es un fenómeno. Él siempre dice, siempre like, porque hay que agradecer el trabajo de los demás. David Galindo, un fenómeno. Tiene un canal, Salva Lorenzo, otra persona que tiene un canal y siempre es muy positivo, muy, muy de agradecer todos sus comentarios. Aviario TV es un fenómeno, es una persona súper agradable, con un montón de conocimientos y que siempre hace ese tipo de críticas que son positivas. En el anteúltimo video, el de las hembras criadas a mano, me hizo un comentario que está muy bueno recalcarlo porque habla del motivo. Es verdad que antiguamente se decía que las hembras criadas a mano eran malas. Y yo eso lo había oído mucho, por eso lo quise comprobar, por eso cogí las hembras, por eso las crié a mano, y ahora las he probado y veo que van fantásticas. Y él me dice, es verdad que antiguamente se decía que eran malas, y es por el hecho de que las pastas antiguamente eran muy malas. Y tiene toda la razón, las pastas de embuchar a mano eran muy malas antiguamente y hasta hace poco, no hace mucho. La proteína seguramente que escaseaba, por X motivo no eran de calidad. Y es verdad que ahora las pastas están formuladas de alto nivel, sobre todo si según qué pasta cojamos, tiene un montón de proteínas, están preparadas para loros que valen 1.200 y pico de euros. Entonces, evidentemente, si criamos con alguno de estos productos, las hembras van a estar tan perfectas como si las hubiera criado la madre. Y claro, con el plus de que además son animales súper dóciles. Bueno, este es un comentario positivo que me encantó, bueno, lo quería recalcar justamente por eso. En el último video, el de un huevo con dos óvulos y dos pichones en un huevo, también tuvo un comentario negativo y bueno, claro, entonces yo le pregunté, no entendí bien, era una ironía. El comentario negativo lo hace Aviario. Luego pondré el comentario. Me decía que qué fácil es coger un video de otra persona y sobreescribir encima o comentar encima. Y yo le digo, como no sabía qué era una ironía, le pregunté si es que era una crítica. Y por lo visto, no solo le pareció, porque me parece que lo dejé claro, que el video no era mío. Un video viral que cogí un trozo, lo expliqué bien. Me gustaría que me dijerais, los demás que lo vieron, si podéis, si es que alguno se llevó a engaño con el video que yo hice, porque me parece que lo puse claro, curiosidad, y puse el video
de los huevos con los embriones formándose. Y también puse este viral en el que nacían los dos pollitos. Entonces, a raíz de la respuesta, me dice que si tengo mierda en la jaula, que si las bañeras están sucias, que si se oye un timbre metálico, y bueno, 4 o 5 críticas seguidas. Dice, tienes timbrado, tienes jaspes, todo mezclado, todo revuelto. Claro, le digo, es que no, le contesto también, para explicárselo, se ve que no había visto los vídeos anteriores, entonces para explicárselo le digo, es que, claro, lo que ha pasado es que no has visto los vídeos anteriores, los jaspes son jaspes puros. Y entonces me hace otro comentario más, en el que me dice que desde cuándo jaspes timbrados, ja, 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 ja. Yo digo, bueno, lo ideal es cuando uno no lo entiende, lo mejor es ir a la fuente y explicarlo bien, ¿no? Y claro, jaspe entimbrado, ¿desde cuándo? Desde que me tomé 5 años para introducir el color en esta raza. El primer año, entonces le explico, el primer año un 50% y un 50%. Segundo año, 75% de timbrado y el color del jaspe, 25%. Tercer año, 97% de timbrado y el color del jaspe, un 3%, que es lo que le queda de la raza jaspe dentro del... En la cuarta temporada, lo que consigo es un ejemplar 100% timbrado con el color del jaspe. Y en la quinta temporada, como no se puede tener 150% de jaspe, lo que tengo es un timbrado con el color del jaspe completamente puro e incluso pasado, más de la cuenta de timbrado tiene. Y lo gracioso es que él en su criadero tiene ejemplares en blanco y en bruno. Él les llama Isabela, pero realmente no son Isabela. Isabela es cuando en un mismo cromosoma se juntan el ágata y el bruno. Lo que él tiene son brunos, aunque él lo llame Isabela, que cada uno lo puede llamar como quiera. Ahora lo que son brunos. Él tiene brunos en su criadero y blancos. Y en teoría, si uno lee el estándar y la historia del timbrado, todos los timbrados vienen del canario silvestre. Entonces son verdes. Quiere decir que si hay blancos, si hay brunos, si hay brunos plata, si hay grises, es porque alguien se tomó el trabajo de introducir el blanco y el bruno y el ágata en los timbrados. Bueno, entonces, ¿desde cuándo hay jaspes en timbrado? Desde que me tomé 5 años en introducir el color. Este año tampoco venderé ninguno. Pero al año siguiente, si quieres alguno, tendré seguro, porque ya hay 3. Pero si Dios quiere, el año siguiente tendré unos cuantos de jaspes. Y a lo mejor, como ya he hecho los 5 años, antes no quise. Ese que está cantando es el macho jaspe del año pasado, ya de cuarta generación. No es un fenómeno, pero es un timbrado. Posiblemente el año que viene tenga jaspe de 2 diluciones. Doble dilución. Y claro, digo, pero estaré equivocado. Entonces fui al código estándar del canto timbrado español, del colegio de jueces de la FEX. Y claro, voy a la hoja donde lo pone, y pone, esto está en internet, aquí están todas las notas, los giros, un montón de información ideal para la gente que quiera hacer timbrados.
porque aquí tendrá toda la información que necesita. Colocando el nombre, va a salir en un PDF, se puede imprimir y ya tenemos toda la información. En fenotipo, que es la apariencia del pájaro, lo pone bien clarito. Lo voy a leer porque no creo que se vea, entonces lo voy a leer, pero se puede ver en internet, ¿eh? Fenotipo, no siendo el canario de canto timbrado español, ni de color, ni de forma, queda el criador en libertad de ajustar los caracteres fenotípicos de sus ejemplares según la evolución del canario silvestre. No se admitirá el factor rojo. Lo único que no se puede es el factor rojo. Nada más. Ni la presencia de rizos en el plumaje. Punto. Y hoy puedo decir que tengo un timbrado jaspe de quinta generación. O sea, más de un 100%. Otra cosa. Las bañeras que se ven amarillas es un líquido que junto con estas sales, es el agua, junto con estas sales, se vuelven amarillas. Hay mierda. Claro, hay 40 pollos. Por más que limpies una vez a la semana, que creo que basta y sobra, yo crío sin medicamentos. Lo he comentado varias veces. No me gusta dar medicamentos. Han nacido 40 pollos y ha habido dos bajas. No me quejo. Yo creo que más de uno firmaría. Yo mismo lo firmaría cada año, criar de todo lo que nace y que se me mueran dos. Solo crío con esto, Total Desinfection Solution. Y como dice Aviario TV en su último video, que lo acabo de ver, muy bonito, doy vitaminas en la pasta, la agrego en el agua que hincho el cuscús, cada día doy vitaminas. No es de ahora, hace años. Y me va muy bien. Durante la cría doy vitaminas cada día. Para decir que lo que dices me parece fantástico, yo doy cada día. Espero que si alguien no le ha gustado el vídeo, que lo deje escrito, que me va muy bien, que lo dejen escrito porque entonces sabré qué es lo que no le ha gustado. Y a los demás, si le ha gustado, like, gracias por verlo, comentar, suscribirse y etcétera, etcétera. Siempre dije que no soy un experto en canto, esto también siempre lo dije, no soy un experto en canto. Soy un apasionado de la canaricultura. Me gusta criar, me fijo en los detalles para que la cría me vaya bien. Llevo 10 años criando timbrados por puro gusto, porque aunque sea un timbrado que cante como le dé la gana, este es un joven, este año no lo uso ni para pisar, me gusta como canta, no me disgusta. Aunque cante como cante, un timbrado es un espectáculo. Bueno, y mi fantasía es meter colores. Por ejemplo, tengo un ágata, lo comenté. O sea que yo sí, el año que viene, posiblemente, y si Dios quiere, porque ya hay huevos, tendré un portador de Isabela, que en realidad lleva los cuatro plumas. Lleva verde, ágata, Bruno e Isabela. Pueden nacer hembras con los cuatro colores. Al año siguiente, si yo pongo una de esas con el portador, entonces sacaré un Isabela puro. Pero el año que viene puede que tenga alguna Isabela también. Y claro, ahora he cambiado el objetivo. A raíz de lo que me ha dicho, he cambiado el objetivo del criadero. De ahora lo que me dedicaré es a hacer todo lo que no hay en timbrado. Que lo puedo hacer porque lo tengo en casa. Tengo ágata, tengo Bruno, tengo jaspe. Haré jaspe Bruno, jaspe ágata, jaspe Isabela.
Y todos con moña. Y los haré Isabelas normales, Isabelas plata, Brunos normales, Brunos plata, Ágatas normales, Ágatas plata. Y si cantan mejor, todavía mejor. Pero los haré por gusto, por el gusto de verlos. Gracias. Hasta luego.